Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Quiero tomarme unos minutos para compartirles que DTE, al ser una compañía global y líder en el sector energético, estamos siempre comprometidos en encontrar y desarrollar los recursos para satisfacer la demanda de hidrocarburos, que en este caso la sociedad necesita. Pero al mismo tiempo necesitamos hacerlo de una manera más limpia y sustentable. A esto DTE le llama el reto global. No es suficiente generar energía en cualquiera de sus facetas, ya que, como saben, nosotros, además de combustibles y lubricantes de la más alta tecnología convencional, que de hecho fue la marca con la que llegamos a México hace más de 50 años, también estamos involucrados en exploración y producción de hidrocarburos, por lo que hacerlo de una manera sustentable es fundamental. México, como un país emergente, joven, con expectativas de crecimiento, requiere de energía como una pieza clave para su desarrollo. Hoy en día, nuestro presidente ha dicho que queremos crecer por el 4%. Para eso necesitamos energía. Pero debemos hacerlo de una manera que impactemos en una menor medida el ambiente, como lo mencionaba Carlos. Recordemos que como país estamos comprometidos con los lineamientos escritos en el Acuerdo de París, donde el compromiso es reducir las emisiones de gas de efecto gasto invernadero para contribuir con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados. Por esto, en marzo pasado de este mismo año, también lanzamos el primer programa para el EDO en México, donde en una primera etapa, BP neutralizó las emisiones de una docena de gasolineras en Tijuana, California, donde se inició este programa piloto. Con los fondos obtenidos, hemos contribuido a mejorar la vida de 800 familias. Cada gasolinera BP, en promedio, genera 180 toneladas de CO2. Al participar en el programa Target Neutral, la estación de servicio destina los fondos necesarios para 65 reformas ecológicas que benefician al mismo número de habitantes. Durante los últimos 10 años, BP ha estado trabajando en pro de reducir su huella de carbono en cada uno de los países a nivel global y ha desarrollado más de 20 productos y servicios que suman en áreas tan diversas como la conservación de zonas forestales, eficiencia energética, energías renovables y biogás. En México, a través de iniciativas como Carbes de Ocal y con experiencia todo el equipo de BP y Castrol, así como con la colaboración de Hyundai como una marca innovadora en el sector, continuaremos aportando la reducción de CO2, además de implementar cada vez más estrategias para sumarnos a esta conversación.